Okay, buenos días familia, mi nombre es Gilberto, soy uno de los pastores aquí en Familia Church. Hoy vamos a estar en Romanos capítulo 10, o vamos a estar hablando de Romanos capítulo 10, si quieren buscar ahí. Vamos a tratar de tocar también Juan capítulo 10, pero si no, pues les dejo el versículo para que ustedes lo lean en su propia casa. Romanos 10 y luego Juan 10, 10. Así que 10, 10, 10, 10, ¿sí? Romanos 10 y luego Juan 10, 10. Ok, mientras que buscan ahí, primeramente gracias si estás orando por Familia Church, sigan orando, seguimos buscando un edificio, seguimos buscando diferentes maneras de mejorar nuestra tecnología, el equipo, pero también los programas que usamos. Y luego sigan orando por César, el pastor César, por su salud. Como ustedes saben, tuvo una enfermedad que le dio en su cara, así que está tratando de ver, bueno, de veras no hay nada que hacer, simplemente esperar. Los doctores dicen que solamente va a tomar tiempo, así que sigan orando por su espalda y por su cara, por el accidente que tuvo ahí, los efectos del accidente. Gracias por los que estuvieron orando por Emilia, anunciamos eso la semana pasada. No estaban seguros si tenía cáncer o qué es lo que tenía, la operaron. Estos días pasados encontraron un tumor, lo sacaron, todo está bien, no fue cáncer, así que nuestras oraciones fueron escuchadas. Sigan orando ahora porque aunque todo salió bien, estamos ahora orando por su recuperación. Y claro, hay muchos mensajes que recibimos de diferentes saludes, diferentes enfermedades. Sigan orando los unos por los otros. Si hay algo específico por lo que necesitan oración, mándenos un mensaje privado. Solamente yo y César leemos esos mensajes. Queremos orar con ustedes y por ustedes, ¿sí? Vamos a ver qué más. Oh, y una cosa que se me está ocurriendo. Están orando por los miembros de la iglesia que trabajan por sí mismo, ¿sí? Para que Dios los bendiga con trabajo, para que Dios bendiga sus compañías, sus negocios. Algunos de ustedes trabajan por una compañía y eso es bueno, estamos agradecidos que tienen trabajo. Algunos de ustedes están buscando trabajo, estamos orando bendiciones sobre sus finanzas. Pero hay muchos miembros aquí en la iglesia que trabajan por sí mismo, que tienen su propia compañía. Así que estamos orando que Dios les dé favor, contratos y más oportunidades, ¿sí? Bendiciones sobre los miembros, la congregación, sobre los oyentes. Si tienes tu propia compañía, estamos orando bendición sobre ustedes, ¿sí? Ok, ¿qué más? Este martes que viene, es el quinto del mes, es el primer martes del mes y cada primer martes de mes nos juntamos aquí en el edificio y en vez de tener los estudios bíblicos, las células, cosas así, nos juntamos y tenemos una noche de oración, ¿sí? Y una de las cosas que oramos es por los negocios, nuestras finanzas, la salud. Oramos por nuestra economía, por el Estado, el país, estamos orando por el gobierno, estamos orando. Sí, no, obviamente han visto en la red social los diferentes inmigrantes que están llegando a los diferentes estados y cómo es que eso está afectando la cultura. Estamos orando por la fricción y que haya paz y comunicación y oportunidad. Así que estamos orando por diferentes cosas. Lo que hacemos es que el primer martes, que es este martes que viene, es el quinto de este mes, marzo 5, nos juntamos aquí de las 6:30 a las 7:30 por una hora y pasamos tiempo orando y adorando. Y algunos de nosotros ayunamos el martes, así que llegamos con hambre. Después del tiempo de adoración, terminamos unos 10, 15 minutos temprano y tenemos comida juntos. Este martes específicamente, no se lo pierdan, porque una de las hermanas se ha ofrecido a traer comida de casa, así que va a traer una comida de su casa y nos va a traer de comer. Alguien recuérdeme, después del servicio hay que avisarle a la hermana que ella se apuntó de voluntaria.
Sí, pero este martes que viene vamos a traer comida de casa y queremos comer todos juntos. Así que si vas a ayunar, ven con hambre, va a haber comida. Si no vas a ayunar, está bien, vengan con hambre, vamos a comer juntos. El ayunar quiero que lo hagan si pueden, pero si están tomando medicamento o por algo de tu salud no puedes ayunar este martes que viene, no importa, no hay presión. Aún queremos que vengan a la noche de oración este martes de 6:30 a 7:30 y después vamos a comer todos juntos, ¿sí? Ok, ¿qué más? Hoy queremos tomar la cena del Señor juntos, así que si estás aquí en personas, los elementos están atrás. Al tiempo, cuando los tomemos, nomás levanta la mano y Helsi les lleva estos vasitos. Pero si estás en la casa, vamos a hacer tiempo para tomar esto junto. Queremos que en la casa tomes esto con nosotros. Si estás en la casa y no tienes este vasito y galleta oficial, está bien. Un pedazo de pan, un vaso de agua, con eso está bien, ¿sí? Es lo que estamos recordando, es lo que estamos celebrando, no cuál jugo tiene, ¿sí? Es que si estás en la casa, un pedazo de pan, un vaso de agua, queremos tomar la cena del Señor juntos esta mañana. ¿Okay? Ok, esos son muchos anuncios. Vamos a orar y luego así iniciamos. Padre, te agradecemos porque eres bueno, te agradecemos porque nos buscas con el propósito de darnos un mensaje. Frecuentemente hablas con los miembros, con los oyentes, hay testimonios de esto, de que usas las predicaciones para hablarnos a nuestra vida y lo que estamos pidiendo es que en esta mañana hagas eso. En esta mañana queremos escuchar de ti, queremos escuchar palabras de aliento, de ánimo, que nos levanten, que nos animen a seguir adelante. Pero también queremos escuchar palabras de disciplina, que nos corrijan, que nos lleven en el camino correcto, porque queremos buscarte y encontrarte, hacer tu voluntad. Así que en esta mañana te pedimos que tomes control. Que hagas y digas lo que quieras decir, que nos recuerdes de cosas que ya nos dijiste. En este mismo momento, antes de que empiece la predicación, recuerda a los oyentes, diles cosas para que sepan que no son las palabras, no es la predicación, no es el predicador. Eres tu presencia. Espíritu Santo, llena este lugar y empieza a tocar las mentes y los corazones de los oyentes. Espíritu Santo, en este mismo momento empieza a hablar con las personas escuchando desde la casa, en esas salas, en esas recámaras, en esas pantallas. En este momento llena esos lugares del Espíritu Santo. Quita al enemigo, quita las mentiras, quita las distracciones y habla con nosotros. Ahorita mismo queremos sentir tu presencia para saber que eres tú y no una emoción. Bendice este lugar, llénalo de tu presencia, límpialo, rechazamos al enemigo. En el nombre de Jesucristo pedimos tu presencia. Amén. Amén. Ok. Ok, buenos días, Familia Church. Bienvenidos. Vamos a tomar unas cuantas semanas y vamos a estar hablando de Romanos capítulo 10, versículo 9. ¿Sí? Las siguientes semanas. No va a haber una dirección exacta, pero vamos a estar hablando de este versículo, ¿sí? Romanos 10:9 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, serás salvo, ¿sí? Vamos a estar hablando las siguientes cuantas semanas de que Jesús es Señor, ¿sí? Y lo que quiero empezar en esta serie, lo que quiero hablando de que Jesús es Señor o Jesucristo es Señor, les quiero primeramente llamarles la atención a que la cristianidad o la fe en Cristo, los que nos llamamos cristianos, somos completamente diferente a cualquier otra fe. Somos únicos en comparación a otras fes, otras religiones, otras creencias, ¿sí? Porque otras religiones, otras creencias, otras fes o no sé, otros grupos,
Ellos les dicen, vengan a nosotros y nosotros los llevamos a Dios. O crean en nuestras creencias y nuestras creencias los van a llevar a la presencia de Dios. O hagan las cosas que nosotros hacemos porque estas cosas los van a llevar a la presencia de Dios, a la salvación, al cielo para siempre, a la vida eterna. ¿Sí? Así que de veras una nota aquí es que todas las religiones y todas las fes, todas quieren ir al cielo para siempre. Todos tenemos esto en común, en que ir al cielo, a la presencia de Dios es bueno. Y todos tenemos la misma creencia, que ir al infierno es malo. Si nadie está buscando ir al infierno, aún los que sirven a Satanás y adoran a Satanás, ellos aún no quieren ir al infierno como es definido. Ellos no quieren sufrir y morir y perder para siempre. Ellos piensan que la victoria está en Satanás. Desafortunadamente está completamente mal. Sí, pero todos quieren llegar a un buen lugar, y el buen lugar usualmente es describido como el cielo para siempre. Todos quieren ir al cielo para siempre. Todos quieren ir a la presencia de Dios el Padre para siempre. Todos quieren ir a la eternidad, a un buen lugar. Y todos tienen un plan, todos tienen una manera de cómo ir al cielo para siempre, de hacer cosas buenas, de no hacer cosas malas, de creer en un líder, y este líder va a ir y enseñarles el camino. Así que todos tienen un deseo y quizás algo en común en que quieren ir ahí. Sin embargo, el cristianismo es completamente diferente, porque el cristianismo está fundado en Cristo. Y Jesucristo no dijo, sí, déjenles enseño cómo llegar a Dios. Jesucristo dijo, yo soy Dios. Jesucristo es el único que dijo, yo soy Dios, si creen en mí, yo los puedo salvar. Él dijo, yo soy Dios, yo los puedo salvar, yo los puedo sanar, y dijo, sean como yo. Otros líderes dicen, hagan estas cosas para que sea bueno, y él simplemente dijo, copéenme a mí. Por eso nos llamamos cristianos, porque estamos caminando en las pisadas de Cristo, estamos copiándole a Cristo, queremos ser como Cristo y ponemos nuestra fe en Cristo. El cristianismo es completamente diferente, porque Él es el único que dijo, yo soy, no yo los llevo, Él dijo, yo soy Él. Fíjese, en Juan capítulo 10, después el versículo 32, quieren matar a Jesucristo porque él seguía predicando que él era Dios, él seguía haciendo milagros, él seguía poniéndose enfrente de la iglesia, de los religiosos, de los pastores de los tiempos, de los que enseñaban la Torah, la ley. Y él seguía poniéndose y diciendo cosas que a ellos les molestaba. Él seguía sanando a la gente, él seguía juntándose con personas que no eran de la iglesia. Él simplemente amaba a todos y él quería cosas buenas para todos. Así que un día se acercaron y lo querían matar porque él estaba causando fricción en la iglesia, en la sinagoga. ¿Sí? Y cuando lo van a matar, Jesucristo dice, ¿por qué me quieren matar? ¿Porque estoy haciendo cosas buenas? ¿Porque sano a los enfermos? ¿Porque me junto con las personas que ustedes rechazan? ¿Porque perdono pecados? Digo, ¿por qué me están tratando de matar? Y es donde entramos. Juan capítulo 10, versículo 32 dice, entonces Jesús les dijo, les he mostrado muchas obras buenas que son del Padre. ¿Por cuál de ellas me apedrean? ¿O por cuál de ellas me quieren matar? Los judíos le contestaron, no te apedramos por ninguna obra buena, sino por blasfemia. Y porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Si en otras palabras está diciendo, no es porque estás haciendo cosas buenas, es que sigues diciendo que eres Dios. Sigues diciendo que eres Dios y por eso nos estás molestando. Así que Jesucristo, su enseñanza era completamente diferente a otras religiones porque Él dijo, yo soy. Yo soy. Después en Juan capítulo 14 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Nadie viene al Padre sino por mí, ¿sí? Él perdonaba pecados, él sanaba a la gente y él decía, yo soy el camino, yo soy Dios, el Hijo, y si me ves a mí, has visto al Padre. Así que Jesucristo tenía una enseñanza completamente diferente a los demás, en que él decía, yo soy. Sí, así que la primera parte de Jesús es Señor, Jesucristo es Señor, que nos queremos enfocar, es que el enfoque de confesar Jesucristo es Señor, es Jesucristo. Sí, el enfoque de confesar o querer ser parte de la familia o querer ser parte de la congregación, querer ser parte del cuerpo, es que el enfoque es Jesucristo. Cuando te juntas a otras religiosas o otros grupos, ellos dicen, vas a ser parte de este grupo y nosotros nos vamos a enfocar en este ángel, nos vamos a enfocar en esta estatua, nos vamos a enfocar en esta otra cosa, en este estilo de vida. Y esa cosa nos va a llevar al cielo para siempre. Cuando confesamos que Jesucristo es Señor, el enfoque es Jesucristo y Él dice, yo soy Dios, yo soy el camino, yo los llevo al cielo para siempre. El confesar Jesucristo es Señor, tenemos que entender que el enfoque es Jesucristo. Sí, por eso Familia Church frecuentemente repite ese mensaje de que Jesucristo es Dios. Sí, Dios el Hijo vino a este mundo, murió en una cruz y ahora ofrece perdón para los pecados del mundo entero. Y lo que estamos diciendo en eso, en nuestro mensaje de salvación, el mensaje de Juan 3:16, de 17, el mensaje de Romanos 10, el mensaje de Primera de Corintios 3, es que el enfoque es Jesucristo crucificado. En otras palabras, lo que estamos diciendo es, si miras lo que Jesucristo hizo en la cruz, si entiendes que Él murió en una cruz, entiendes que Él es Dios el Hijo y que Dios el Hijo murió en una cruz, y entiendes que eres pecador y aceptas que Él murió por pecadores, intercambias la posición, Él muere como si fuera pecador, tú vives como si fueras justificado, Él muere para que tú puedas vivir, entonces puedes ir al cielo para siempre. Y el punto del cristianismo es que, o quizás la mera fundación o lo más puro del cristianismo es que nuestra salvación viene por medio de Jesucristo y nada más. Si la manera mejor de explicar el cristianismo no es la iglesia, no es la música, no es leer la Biblia, la mejor manera de explicar el cristianismo no es de hacer cosas buenas y de no hacer cosas malas. Lo más puro, lo más básico, lo más simple para entender el cristianismo es que Jesucristo es como agarramos la salvación. La salvación viene por medio de Jesucristo. La salvación viene por medio de lo que Jesucristo, Dios el Hijo, hizo en esa cruz. Sí, así que el cristianismo, si lo puedes entender, si puedes entender eso, es que Jesucristo murió en una cruz y así agarramos la salvación. Sí, así que el primer punto de Jesucristo es Señor, es que el enfoque completamente está en Jesucristo. El enfoque no cambia, simplemente todo se trata de Jesucristo. Se trata de Jesús, de la salvación inicia, el enfoque está en Jesucristo, ¿sí? El segundo punto de lo que queremos hablar en esta mañana es cuando decimos que Jesús es Señor. Sí, la salvación está en Jesucristo, pero la segunda cosa que queremos enfocar es esto. Cuando decimos que Jesús es Señor, eso nos debe de afectar, o eso implica que debemos de vivir la vida de cierta manera. Eso afecta cómo vivimos la vida. Así que la pregunta con la que queremos quizás continuar ahorita, o quizás la única pregunta que tienes que preguntar esta mañana y a través de la semana es, ¿vives como si Jesucristo fuera Señor? Cuando decimos Jesús es Señor o Jesucristo es Señor, cuando decimos eso, ¿así vives?
Y esta pregunta realmente es más para cristianos, para personas que ya han confesado a Jesucristo como Señor, que ya han aceptado a Jesucristo como Señor. Si te llamas cristiano, si dices yo soy cristiano y yo confieso que Jesucristo es Señor, la pregunta en esta mañana tiene que ser, ¿así vives? ¿Vives tu vida como si confesaras y creyeras que Jesucristo es Señor? En otras palabras, ¿tomas decisiones o haces decisiones como si Jesucristo fuera Señor? Y hay dos maneras, y hay quizás hay dos preguntas dentro de esta pregunta. Cuando preguntamos que si vives la vida como si Jesucristo es Señor, la pregunta es que si vives la vida en el ahorita y vives la vida en el futuro. Vamos a hablar de esas dos cosas. Cuando decimos que si vives la vida ahorita o en el ahorita, como si Jesucristo fuera Señor, lo que estamos hablando es nuestra vida en el diario vivir, o que se impacta lo inmediato. Lo que estoy diciendo con eso es, en otras palabras, en tu diario vivir, en las diarias decisiones, esto debe de afectar, si vives como, si confiesas que Jesucristo es Señor, esto debe de afectar nuestro hacer y nuestros no hacer. En otras palabras, cuando tomas una decisión en tu diario vivir, las cosas que haces y las cosas que no haces deben de ser afectadas por tu confesión de que Jesucristo es Señor. En otras palabras, vamos a nombrar algunas cosas, porque aquí lo que podemos decir es, bueno, mi hacer y no hacer, claro, pero o sea, cada quien puede pensar de cosas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, el robar o no robar. Si Jesucristo es Señor, no debes de robar. Sí, hay ciertas cosas que dicen, ah, pues eso es obvio, sí, ok, el robar o no robar, otra más fácil, sí, otra bien fácil, matar o no matar. Si eres cristiano, no debes de matar a personas, no debes de vivir en este estilo de vida donde donde matar es parte algo que no importa o que es algo fácil, ¿sí? Pero esas dos cosas podemos decir, pues obviamente no debo de hacer esas cosas. Okay, ¿qué de mentir? Si Jesucristo es Señor, eso debe de afectar en si voy a mentir o no voy a mentir. ¿O qué de esto? Relaciones, ¿sí? Si Jesucristo es Señor, eso debe afectar cómo manejas o cuáles relaciones puedes y no puedes tener. Y eso estoy hablando de relaciones románticas, pero también relaciones en familia. Si Jesucristo es Señor, eso debe afectar cómo son las relaciones con tu familia, cómo los tratas, cómo se tratan, cómo se hablan, cuánto se frecuentan, ¿sí? Eso también debe afectar, conectado al mentir, a familia, a nuestro diario vivir, a nuestro ir al trabajo, a cómo trabajamos. En nuestro diario vivir, las cosas que hacemos todos los días, y Jesucristo Señor, esto debe de ser afectado. Hay ciertas cosas que debes de hacer, hay ciertas cosas que no debes de hacer. Una que es más frecuente es el cómo hablamos y en las cosas que decimos. Y esas dos son muy diferentes. No quiero pasar mucho tiempo aquí, pero quiero que consideren esto. Hay ciertas cosas que no debes de estar diciendo. Pero también hay cosas que sí puedes decir, pero lo que importa es cómo las dices. ¿Sí? El tono, el vocabulario. Ponte a recoger el cuarto. Hay muchas maneras de decir recoge esa cosa. O, se me ponchó la llanta. Hay muchas maneras diferentes de decir eso. El cómo decimos, el usar malas palabras, el hablar maldiciones, el tono, la expresión, el volumen de la voz. Hay ciertas cosas en nuestro diario vivir, en nuestro diario comunicar. Hay ciertas cosas que puedes decir, hay ciertas cosas que no puedes decir, hay ciertas cosas que son muy diferentes en cómo lo dices. En el tono, en el volumen, en nuestro cuerpo, ¿sí? Y es que si quieres confesar que Jesucristo es Señor, no solamente es para salvación, sino que el decir, el confesar que Jesucristo es Señor, lo que estás diciendo es que Él es Señor también de tu diario vivir. Pero también el confesar que Jesucristo es Señor
También no solamente es para salvación y no solamente es para el diario vivir en el impacto inmediato, pero también el confesar que Jesucristo es Señor nos debe de afectar, ¿cómo se dice?, a la larga. En otras palabras, hay ciertas decisiones, ciertos estilos de vida, ciertas cosas que vivimos que afectan el futuro, ¿sí? Que nos un dicho más común que yo he escuchado es nos afectan a la larga o nuestro estilo de vida. O una manera quizás más específica para decirlo, y quizás nos debe de llamar la atención más, es esto nos debe de afectar porque impacta la generación. Si ciertas decisiones, el confesar Jesucristo es Señor, debe de impactar las generaciones. ¿Sí? Y lo que estoy diciendo esto es, esto debe de afectar, como muchos pueden usar esta palabra, nuestras creencias. En otras palabras, en lo que creemos. Si realmente confesamos que Jesucristo es Señor, esto debe afectar en lo que creemos, en nuestro estilo de vida a la larga y debe de impactar las generaciones en el futuro. Yo pienso que esto es más importante o quizás me quiero enfocar un poquito más en esto, en cuáles son nuestras creencias o en nuestro crear o nuestro vivir, ¿sí? En nuestro estilo de vida y cómo es que esto va a impactar las generaciones en el futuro. En otras palabras, nuestro estilo de vida impacta las generaciones en el futuro porque esto está poniendo como un caminito, ¿sí? Un camino. Eso está poniendo ciertas cosas, cierto impacto, cierta carretera, se puede decir, en nuestra vida. Vamos a decir esto rápidamente. Obviamente, porque estamos en una iglesia, obviamente, porque estamos hablando de versículos de la Biblia, y quiero que tomemos la decisión de que Jesucristo es Señor, Jesucristo es el Señor de nuestra vida y de nuestra familia, y queremos que nuestra fe en Jesucristo impacte las generaciones que vienen. Sí, obviamente queremos que los hijos también pongan su fe en Jesucristo. Obviamente queremos que los nietos pongan su fe en Jesucristo. Queremos que la fe que tenemos en Dios, en Jesucristo como Señor, queremos que esto sea algo que es parte de nuestra vida y fundamos en los hijos y fundamos en los nietos y fundamos en las generaciones y que en el camino de la vida a la larga, en el futuro, que esto impacte las generaciones para siempre. Queremos que las futuras generaciones sigan poniendo su fe en Jesucristo. Por eso comúnmente, cuando estamos orando en los estudios bíblicos, en las células, en los grupos de mujeres, en los grupos de los hombres, cuando estamos orando, usualmente una de las peticiones que escuchamos es, oh, pues yo solamente pido que estén orando por mis hijos. Hermana, ¿quiere orar por algo? Sí, por mis hijos. Hermano, ¿hay algo por lo que quiere orar? Sí, por mis hijos. Sí, obviamente todos queremos que los hijos sigan en la fe en Jesucristo y buscando a Jesucristo. Así que queremos que nuestras creencias, nuestra fe, que impacte a los hijos y esto siga nuestra familia a la larga, ¿sí? Que nuestra familia siga generación tras generación poniendo su fe en Jesucristo. Esto es lo que queremos, esto es obvio. Pero lo que quiero también hablar en esta mañana no solamente es en claro que queremos la fe en Jesucristo que siga a través de las generaciones, pero hay ciertas creencias o ciertos estilos de vida que estamos dejando para los hijos y esos también van a afectar a la vida a la larga. Por ejemplo, nuestro carácter. Nuestro carácter. El cómo vivimos la vida. El cómo hablamos. Cómo reaccionamos. El tono en nuestro platicar, el cómo nos vestimos, el cuáles actividades hacemos, estas van a afectar las generaciones que vienen. Piensen en esto, ¿cuántas de las veces no han visto que la música que los padres escuchan es la música que los hijos escuchan? ¿Por qué? Porque los padres están poniendo esa música en la casa. Y los niños están escuchando esa música y les empiezan a gustar. Por eso cuando ustedes escuchan cierta música, cierta canción, dicen, yo me acuerdo que mis padres escuchaban esa canción. ¿Sí?
¿O cuántos de ustedes no dicen eso? Yo me acuerdo que una vez yo escuché esta canción y vi en la sala y mis padres, mi mamá y mi papá estaban bailando. Estaban poniéndose bien romántico, qué odioso, no lo quiero ver otra vez. ¿Verdad que sí? Pero hay cierta música que tienes recuerdos de cuando tus padres o allá en la casa, algunos de ustedes que vienen de otros países, cuando escuchan cierta canción, se acuerdan del vecindario. Sí, de aquel árbol que está pintado de blanco de abajo y el perro que lo ladraba y salían corriendo, ¿verdad que sí? Pero hay cierta música que los lleva a esa calle, a esa carretera. Así que cierta música que ustedes escuchan van a afectar a los niños. Y no estoy diciendo que todo tiene que ser cristiano. Hay cierta música que no tiene un tono cristiano, no habla de Jesucristo, pero es divertida. Es limpio el mensaje y es bonito y es una memoria bonita que tienen. Es que cierta la música que escuchan, si ¿sí se han fijado que afecta a los niños? Pero fíjese eso, ¿no se han fijado que la cierta manera que ustedes se visten, así se quieren vestir los niños? Que no quiero decir que una está mejor que la otra, ¿ok? Pero hay ciertas familias que siempre se visten, como dice, de traje. Que siempre se visten a todo bien, muy bien, para salir a la tienda. ¿Y cómo es que se visten los niños también? Todos muy bien. Hay ciertas familias que se visten en ropa deportiva. No sé por qué. El papá nunca ha jugado deportes en toda su vida. Pero siempre trae camisas deportivas, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se visten los niños? ¿Sí? Si el papá le va a América, usualmente ¿a quién le van los niños? Si papá le va a los santos, o sea, si el padre es una persona bíblica y cristiana y le va a los Colorado Rapids, a quién le van los hijos? Sí, es que dependiendo cuál es, hay ciertas familias que el deporte, eso es, corre la familia y eso también es otra cosa. Si tu familia le gusta deportes, ¿cómo van a crecer los niños? Gustándole los deportes. Hay ciertas familias, yo tengo amigos que les encantan los carros. Tienen un carro bien bonito y tienen un carro bien horrible. Y el horrible es el que les gusta más porque siempre le están moviendo. Le van a cambiar el motor, le van a poner unas llantas nuevas. Es su proyecto y ese carro nunca se va a ver bien. Pero es que una vez miraron una película, Rápido y Furioso, así que fueron y compraron un Honda. Sí, y no era el mismo, pero era el mismo. Así que ahora la familia esa esa familia huele a aceite. Se siempre están trabajando en el carro nosotros tenemos a un primo, sí, que su papá era mecánico, ahora ellos son mecánicos y ellos cuando llegan, una vez estamos ahí comiendo, okay, en el día del pavo, en el día de gracias, estamos platicando y dice, ah, oh, sí, fíjate, y saca unas pinzas. Y empieza a explicarme las pinzas. ¿De dónde sacaste esas pinzas? ¿Quién llega a la cena con pinzas? Él cargaba pinzas. Pero sí se fijan, okay, dependiendo su carácter, su estilo de vida, eso va a afectar a las familias en el futuro. ¿Verdad que sí? Lo que estamos diciendo es esto. Sí, queremos que confesen Jesús es Señor y que Jesucristo sea el centro de tu familia y que esto siga en tus familias a la larga. Pero también las cosas las otras cosas afuera de tu fe en Jesucristo van a afectar a tu familia. ¿Cómo hablas? Las malas palabras, el decir maldiciones, se le van a pegar a los niños. Por eso a veces estás en la tienda y un niño de unos 5 años dice una mala palabra y los ojos se te abren como si tú no hablaras así. ¿De dónde lo aprendieron? ¿Sí? Por eso unos niños pueden gritar y decir y gritar en medio de la tienda ¿por qué estás gritando? Pues espérate, tú también estás gritando. La manera en la que vives afecta a las generaciones a la larga, impacta a las generaciones. Y lo que quiero que consideren a través de las siguientes semanas, cuando estamos hablando de que Jesús es Señor, es de no solamente confesarlo para salvación, sino confesar Jesucristo es Señor para nuestro diario vivir y para nuestro vivir a la larga. Lo que queremos es que Jesucristo sea Señor en las decisiones, en nuestro carácter, para la larga y cómo es que nos van a afectar, ¿sí? ¿Qué más? Me salí de las notas. I mean, believe last. Ok.
Bueno, quizás entonces la pregunta, porque ya nomás nos queda como unos 7 minutos. Dejen, termino con eso. Ok. Quizás la pregunta que quiero que estén tratando a través de la semana, y quiero que se pregunten esto, es, ¿cuáles son las creencias o cuáles son mi estilo de vida? ¿Cuál es mi fe? ¿Qué es lo que yo confieso? No solamente por palabra, no solamente para salvación, no solamente en mi fe en Jesucristo, pero ¿qué es lo que yo estoy confesando, o qué es lo que yo estoy viviendo, o qué es lo que estoy haciendo en las generaciones y el impacto que tengo en el ahorita y en el impacto que tengo a la larga? Y quiero que examinen su familia, examinen su vida, examinen las conversaciones que tienen en el tiempo de comida. Examinen cómo se platican ustedes que están en matrimonio, examinen cómo se platican ustedes que están en el noviazgo, examinen ustedes que están solteros, cómo estoy platicando yo en mi ser soltero, cómo es que platico con mis amistades, cómo es que estoy tratando de conquistar al sexo opuesto, cómo es que yo vivo mi vida, cómo es que lo platico, qué es el impacto que tengo ahorita y a la larga. Y realmente cuando miro mi confesión, cuando mido mi afecto, cuando mido mi característica, lo que estoy viviendo, mi fe, realmente eso va en junto o va en armonía con mi confesión de que Jesucristo es Señor. Y si tu estilo de vida en el impacto ahorita inmediato, y si tu estilo de vida en el impacto que va a tener a la larga no va en armonía con Jesucristo el Señor, considera si estás dispuesto a hacer cambios en tu vida. Considera si dices, como estoy viviendo la vida ahorita, si ahorita las generaciones en el futuro, como estoy viviendo la vida en el futuro, las generaciones en el futuro no van a ser afectadas por Jesucristo el Señor. No van a vivir por Jesucristo el Señor. Y quizás lo que quieres hacer es, quiero hacer cambios. No tienen que ser de un día al otro, pero quiero empezar a hacer cambios para que a la larga, en el futuro, mi familia sea una que confiesa a Jesucristo el Señor para salvación y para estilo de vida. Algunos de ustedes, cuando examinen su vida a través de la semana, van a decir, no, yo estoy viviendo así. Qué bueno, sigan adelante. Si tú vives tu vida confesando que Jesucristo es Señor para salvación, y también si vives tu vida confesando que Jesucristo es Señor para estilo de vida, para cómo vives, si lo estás haciendo bien, déjate digo esto, bien hecho. Dios te mira, Dios te conoce, Dios te está animando y te está echando porras diciendo, sigue adelante, bien hecho, has sido fiel con poquito, vas a ser fiel con mucho. Algunos de ustedes están viviendo la vida bien, no perfecta, pero bien, bien hecho. Algunos de ustedes no. Pero lo que pueden hacer a través de esa semana es primeramente reconocer, no estoy viviendo la vida bien. Me gustaría hacer unos cambios para afectar a las futuras generaciones. Empezando la semana que viene, voy a dar ciertas aplicaciones para que ustedes puedan decir, estas son algunas cosas que yo puedo hacer para afectar mis generaciones a la larga y para afectar mi diario vivir. Muy aplicable. Unas cosas que podemos hacer en lo diario van a venir en el futuro, sí. Pero algunos de ustedes donde ni necesitan iniciar es que cuando hablamos de que Jesucristo es Señor y a nosotros en Familia Church nos gusta hablar de generaciones en el futuro y del impacto que vamos a tener, nos encanta hablar de esas cosas, pero algunos de ustedes, para ser honestos, nos siguen escuchando cada semana y ustedes quizás se dicen, yo quiero que el futuro generación
siga a Jesucristo. Yo quiero que las futuras generaciones acepten a Jesucristo como Señor y yo quiero que vayan al cielo para siempre y yo quiero que estén seguros en su salvación. Y también quiero que las futuras generaciones vivan bien y tengan un carácter bueno y un estilo de vida limpio. Y quiero que sean educados y quiero que manejen su dinero bien y quiero que tengan una buena familia, se platiquen bien y tengan música correcta y se traten bien entre ellos mismos. Y quiero buenas cosas para las generaciones en el futuro, para salvación y para su diario vivir. Pero algunos de ustedes, antes de que se enfoquen en las futuras generaciones, tienen que ser honestos y decir, yo sigo escuchando de Dios y de Jesucristo y yo entiendo, y es más, lo creo, pero nunca lo he confesado como Salvador. Y algunos de ustedes, el primer paso para las futuras generaciones es que ustedes mismos sean salvos. Algunos de ustedes escuchan las predicaciones, escuchan la Biblia, y es más, lo tratan de leer, pero nunca han dicho, yo quiero ser salva. Yo quiero ser salvo, yo quiero estar segura que si algo pasa, yo voy al cielo para siempre. Yo quiero aceptar a Jesucristo como mi único Salvador. Y algunos de ustedes necesitan iniciar con su salvación. No confesando Jesucristo es Señor sobre nuestro diario vivir, sino necesitan confesar Jesucristo es Señor como mi Salvador. Y nunca lo han hecho. Se me ocurrió hacer una invitación una vez cuando estaba en México y había una señora que había ido a la iglesia por años y estaban los grupos y estaban los estudios bíblicos y es más, hasta estaba en el horario, en el schedule de cuidar a los niños. Pero nunca había aceptado a Jesucristo como Salvador. Hice la invitación y todos se azoraron como que, oye, ¿ella nunca ha aceptado a Jesucristo? No, nunca lo había aceptado. Y algunos de ustedes necesitan iniciar con eso, aceptando a Jesucristo como Salvador, siendo perdonados por sus pecados para siempre. Así que la invitación en esta mañana es esta, si nunca has aceptado a Jesucristo como Salvador, lo puedes hacer ahorita mismo. Simplemente ten una conversación con Dios, platica con Dios. Nosotros le llamamos orar, ¿sí? Pero platica con Dios y dile, yo soy pecador, yo he pecado, yo sé que he hecho cosas malas, yo soy pecador. Yo entiendo que Jesucristo es Dios el Hijo, Jesucristo murió en una cruz, Dios el Hijo murió en una cruz. Él murió en una cruz por pecadores, yo soy pecador, pecadora. Quiero aceptar a Jesucristo como mi Salvador. Luego platicas con Dios. Yo no sé cuáles son las palabras correctas, Dios. No sé si lo estoy haciendo bien o mal, no sé. Pero yo quiero ser perdonada por mis pecados. Perdóname por mis pecados. Luego, dile a alguien. Dile a un amigo, una amiga, dinos a nosotros, dinos en persona, dinos, mándanos un mensaje. Yo, por primera vez, le dije a Dios que me perdonara por mis pecados y lo acepté como Salvador. Queremos orar por ustedes, ¿sí? Algunos de ustedes necesitan iniciar aceptando a Jesucristo como Salvador. Vamos a tomar la cena del Señor y luego entramos a nuestro tiempo de adoración. Vamos a tomarla juntos, ¿sí? Así que juntos vamos a abrir la parte de arriba y sacar la galleta. Si estás en tu casa, un pedazo de pan está bien, ¿sí? ¿Qué es un pedazo de pan? Un pedazo. Cuando estaba en el COVID y todo estaba cerrado, yo usé un pedazo de tortilla y un vaso de agua una vez aquí en la cámara con ustedes, porque dije, es lo único que tengo. So, lo que tengan ahí en la casa funciona, está bien. Pero lo que hacemos es que tomamos el pedazo de pan y aplicamos 1 Corintios 11, 26, donde dice, porque todas las veces que coman este pan y beban esta copa, proclaman la muerte del Señor
hasta que Él venga. Así que el apóstol nos está diciendo, cuando tomen esto, solamente acuérdense, Él murió y un día va a venir para atrás. Esto es el cuerpo de Jesucristo. Así que tomamos el pan y decimos, Jesucristo, yo me acuerdo, ese es tu cuerpo, moriste en una cruz por mis pecados. Gracias, Jesucristo, por morir en una cruz por mis pecados. Yo me acuerdo, tú moriste para que yo pueda vivir. Gracias. Y luego lo tomamos. Luego después tomamos el jugo y decimos, Jesucristo, yo me acuerdo, esto es tu sangre. Tú moriste en una cruz por pecadores, yo soy pecador. Gracias por morir para que yo pueda vivir. Gracias, Jesucristo, por tu sangre. Y luego lo tomamos. Y después de que tomas el pan, de que comes el pan y tomas el jugo, les invitamos a que pasen tiempo hablando con Dios, platicando con Dios o orando, ¿sí? Algunos de ustedes aceptan a Jesucristo por su primera vez, necesitan decirle gracias, Jesucristo, por tu cuerpo, por tu sangre, por morir en una cruz por mis pecados. Algunos de ustedes necesitan contarle de lo que está pasando en tu vida. Necesitan pedirle perdón por los errores que han cometido. Y algunos de ustedes están reconociendo que aunque confiesan a Jesucristo como Señor para salvación, no lo están confesando a Jesucristo como Señor para tu diario vivir o para tu vivir a la larga. Y la conversación que tienes que tener con el Señor en esta mañana es, Jesucristo, yo quiero que sea Señor de mi vida, ahorita en mi inmediata y también a la larga. Quiero que sea Señor de mi familia. Ayúdame a empezar a hacer cambios que van a afectar a mi familia a la larga. Queremos vivir como tú quieres que vivamos. ¿Sí? Algunos de ustedes necesitan invitar que Jesucristo sea Señor sobre su diario vivir, sobre su familia, sobre las generaciones que vienen después de ustedes. ¿Sí? Vamos a entrar a un tiempo de oración y luego después al tiempo de adoración. Vamos a cerrar con una oración. Padre, te agradecemos porque eres bueno. Te agradecemos porque nos buscas, te agradecemos por morir en una cruz por nuestros pecados. Te agradecemos porque eres paciente, porque eres despacio para enojarte, porque eres rápido para escuchar. Y en esta mañana algunos de nosotros estamos reconociendo que sí te confesamos como Salvador. Te confesamos como Señor Jesucristo porque queremos ser salvos, ir al cielo para siempre. Queremos ser perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, no te estamos confesando como Señor sobre nuestro diario vivir. No te estamos confesando como Señor en nuestras familias. Y lo que estamos pidiendo en esta mañana y a través de la semana es que nos ayudes a reconocer y a cambiar nuestra mente, arrepentirnos y decidir que queremos darte la autoridad. Queremos que seas Señor sobre nuestra vida y nuestra familia, en nuestro diario vivir, para que nos afectes a la larga. Te confesamos como Señor, como nuestro Salvador, pero también te confesamos como Señor sobre nuestro diario vivir. Pedimos de tu presencia, de tu bendición, sobre cada persona aquí, sobre cada hogar que representan, sobre cada familia que representan. Pedimos esto en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, pues Familia Church, gracias por estar con nosotros. Vamos a entrar en un tiempo de adoración en sus casas. Les pedimos que hagan lo mismo. No se les olvide, aunque acuérdense. No se les olvide que este martes que viene es el primer martes de marzo y vamos a estar aquí de las 6:30 a las 7:30 y luego después vamos a pasar un tiempo comiendo juntos, ¿sí? Bueno, pues nos vemos la semana que viene de las 9:30 a las 10:30. Bendiciones.